Y ya estamos conectados con Laura Linares. Ella es la realizadora de esta película, nueva película, Marquetalia, que es un documental que habla sobre Elida Baldomir, una expresa política y guerrillera tupamara. Laura Linares estudió periodismo en la Facultad de La Plata, es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y también se formó en realización cinematográfica, especializada en edición de guión. Estudió dramaturgia con Mauricio Cartón y también desarrolló el desarrollo de proyecto documental con Gustavo Fontán. Tiene un gran extenso currículum. Exactamente, pero vamos a darle la bienvenida, vamos a saludarla y a preguntarle por su nueva, su producción, Marquetalia, que es lo que la inspiró para pensar en esta dirigente política, ¿no? En esta dirigente guerrillera, Elida Baldomir. ¿Cómo estás? Un gusto. Olivia Rebursin, Marian Smozón, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, no, primero una pequeña aclaración, porque sí, si no me siento mal. Porque en realidad parte de mi recorrido tiene que ver con que estudié unos años de sociología y otros años de periodismo en La Plata. Ajá. Carreras que no terminé porque justamente desde mucho tiempo antes ya había empezado a filmar y nada, y no estaba nunca fija en Buenos Aires. Pero bueno, digamos, lo pongo, generalmente lo digo porque es parte de mi recorrido que considero súper válido, pero no son carreras terminadas. Bien, bueno. Pero lo que sí está terminada es la película, claro. Y bueno, el planteo era saber un poco qué te inspiró para hacer una película, que es también... Tiene como, cuando uno lee el resumen, la sinopsis, hay como de una osadía, ¿no? No es algo habitual pensar una película en estos documentales en estos términos. Exacto. Sí, la verdad que, digamos, pensar en que un documental se puede sostener en principio con una sola protagonista, en este caso, sin otro contrapunto, que en este caso, por ejemplo, la presencia de una gata, que es la que comparte el espacio con ella, uh-huh, y de mí misma, ¿no?, que era el otro contrapunto que ella tenía, sí, fue un desafío bastante grande. También por el nivel de intimidad que suponía la propuesta, ¿no? Como decir, bueno, el documental... Yo tuve, digamos, algunos intentos previos de filmar con ella en términos más formales, más convencionales, con un equipo de producción completo, donde íbamos y veníamos del hotel, sí, al departamento. Yo de ese viaje me vuelvo a Buenos Aires con un material muy correcto en lo formal, pero muy pobre en lo, digamos, en el contenido. Ahí es donde decido, bueno, vamos con todo, me voy yo sola, yo sola con la cámara, uh-huh, y vamos a ver qué pasa en la convivencia, en lo estrecho de una convivencia, ¿no? Y sí, la verdad que fue súper jugado, fue muy transformador para mí, creo que para Elida también, para las dos fue una experiencia muy muy fuerte. Uh-huh. Yo venía de un estilo de documental, digamos, más observacional. Si bien Marquetalia es en gran parte una película observacional, venía de una escuela más de la no intervención por completo, ¿no?, de la invisibilidad del director y de la directora. Y al estar sola con Elida, donde yo era la otra única interlocutora en un monoambiente, eso no fue posible. No fue algo buscado, no fue algo decidido, pero la interacción entre las dos me pareció súper interesante, como... mucho más allá de que como realizadora, ¿no? Uh-huh. Y ella va revisando su pasado por momentos cuando habla, tal vez uno, bueno, no sé, es más personal esta percepción, ¿no? Cuando ella recuerda y dice que volvería a hacer lo mismo, ¿no? Volvería a ser guerrillera. Eso es fuerte, ¿no? En verlo como que la convicción cuando uno elige va hacia ese punto, sobre todo teniendo en cuenta que puede ir hacia la muerte, puede ir hacia un lugar muy difícil para el común de los humanos, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, digamos, la película en un primer momento había empezado como una película que retrataba la vejez de expresos políticos anónimos en un geriátrico, mm-hmm, ¿no? Sí. Ese había sido mi primer acercamiento al tema. Lo que sucedía era que justamente, digamos, ¿no?, mostrar a expresos políticos, revolucionarios, guerrilleros en una situación
de cierta decrepitud respecto de varias cuestiones, sobre todo de la física, muchas veces la mental también. Me parece que suponía como estar dando un mensaje que no era el que yo quería, ¿no? O sea, casi como de la derrota, ¿no? Sí, era la palabra que a mí me estaba ocurriendo, era claro. Pensar en la derrota, ¿no? Sí. Claro. Hasta me había quedado cómodo en un momento empezar a decir en distintas presentaciones del texto, bueno, no se llamaba Marquetalia, metáfora de la derrota, ¿no? Y y a veces, bueno, los caminos del documental te llevan a que algo funciona y de pronto no te das cuenta cómo llegaste hasta ahí, pero finalmente no es lo que querés contar, ¿no? Y definitivamente, por suerte, tuve la posibilidad de darme cuenta que no era eso lo que yo quería contar de los 60, de los 70, ni de la lucha armada, ¿no? Uh-huh. Quería hablar más de la resistencia. Y ahí, bueno, linkea con lo que decís de Elida, ¿no? Ella no se arrepiente, ella puede estar vieja, puede tener secuelas de la tortura, puede estar por ir a un geriátrico, pero volvería a ser lo mismo, ¿no? Y obviamente no es necia, es una persona reflexiva que ha podido pensar al respecto y piensa sobre errores cometidos, pero volvería a optar por el mismo camino, ¿no? ¿Por qué te parece importante, Laura, traer este tipo de testimonio, este tipo, y más en el nivel de intimidad que tiene el video, que tiene la película? Digamos, ¿por qué te parece interesante traerlo hoy? ¿Qué actualidad? A veces en historia se dice que uno mira, lo dijo Benjamin, ¿no? Pero mira el pasado a partir de una necesidad actual, digamos, aquello que refusila en el cielo como un peligro, digamos. ¿Qué peligro o qué situación te hace traer este tipo de testimonio hoy? Bueno, hay varias cosas, voy a tratar de no extenderme. Por un lado, cuando empecé a filmar en el 2014 más o menos, estaba esta vuelta de la derecha en Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto recordaba esta frase de los pueblos que no repasan su historia o que no recuerdan su historia, no me acuerdo exactamente la frase, están condenados a repetirla. Por un lado pensaba eso, ¿no? Desde ese lugar, hasta creo que tal vez inconscientemente yo estaba buscando una forma de contar la historia desde la derrota, porque efectivamente estábamos en pleno macrismo en Argentina, Bolsonaro, bueno, en fin, todo lo que ya más o menos sabemos, el golpe en Bolivia. Yo creo que desde ese lugar, por un lado te puedo contestar eso, por otro lado, siempre me interesaron, digamos, las temáticas sociales, políticas, digamos, abordar desde el documental esas temáticas, ¿no? Que me parece que siempre es necesario, si el arte nos sigue tratando y nos sigue dando la batalla desde ese lugar, estamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, me resultó interesante la historia tan similar en algún aspecto que tiene Uruguay con Argentina y al mismo tiempo tan diferente en relación al juicio y castigo de los crímenes cometidos. Uruguay no tuvo juicio, no tuvo castigo, no tuvo, digamos, los represores, torturadores, militares, están en libertad en Montevideo. Y los victimarios los victimarios y las víctimas conviven en un mismo país muy chiquito. Es fuerte eso. Sí. Muy fuerte. Sí. Sí, decime. Entonces, bueno, viniendo, o sea, si bien en algún momento pensé que era bastante osado, siendo argentina, auto-otorgarme el derecho de ir a Montevideo a retratar algo y hablar de la historia política reciente del pueblo uruguayo, sentía que Argentina, digamos, nos da ese privilegio de tener bastante masticado, ¿no? Bastante masticado tanto desde la cuestión de la decisión, digamos, estatal, del juicio, desde lo judicial, desde lo cultural, desde lo artístico también, porque desde hace muchísimos años se viene abordando desde el arte la cuestión de la dictadura en Argentina. Cosa que puede sonar arrogante de una argentina, pero bueno, en realidad en Uruguay no está tan trabajado, no está tan caminado eso, ¿no? Y lo que me empezó a pasar cuando empecé con esta investigación a viajar a Uruguay es que veía que la historia, porque hay una diferencia fundamental entre la dictadura uruguaya y argentina, que es que la argentina apostó al exterminio, al genocidio, la uruguaya al encarcelamiento masivo. Entonces, esto lo que hace es que uno en Uruguay conviva con
los protagonistas de la historia en forma directa, ¿no? O sea, uno puede hablar con testigos y protagonistas directos de esa historia, que es algo que capaz en Argentina no ha pasado tanto. Y como documentalista eso, por supuesto, me parece de una riqueza grande, ¿no? Tal cual. Marquetalia, entonces, está en el cine Gomón, ¿no? Rivadavia 1635, ya está allí. Está en esta semana. No. ¿O todavía no? Está a partir del jueves 18 de la semana que viene. Bien. Y hasta el 24 de agosto, con dos funciones diarias de 4 de la tarde y 21 horas. Perfecto. Y también va a estar en la plataforma gratuita Cinear TV. Sí. De forma gratuita, desde el día 19 hasta el día 25, se pueden conectar a la plataforma para verla así, de forma gratuita. Perfecto, esto a partir del viernes 19 de agosto, ¿sí? Bueno, exacto. Laura Linares, documentalista, realizadora de Marquetalia, esta película que narra la historia de Elida Baldomir, y bueno, y esta mirada tan particular, ¿no?, sobre estos expresos políticos y la vida, ¿no?, también lo que marcabas recién, esto de la convivencia, tal vez, con quienes fueron sus verdugos, de alguna manera. Muchísimas gracias por esta charla con Aligar, mi amor, aquí en este sábado 13 de agosto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.